Hola chicas, excelente día para todas ustedes, espero le estén pasando súper bien. El día de hoy les traigo una pequeña reseña sobre esta belleza, es Lolita Lempicka, agua de perfume. Ay, por aquí lo trae. Bueno, vamos a comenzar con su caja. Es una caja sencilla, viene en color amarillo como fluorescente. Es un cartón como ligero, o sea, no lo siento tan reforzado como algunos otros que no se maltratan. Siento que es fácil de maltratar y ensuciar, pero está bonito. Dice agua de perfume de 100 mililitros, 3.4 onzas, Lolita Lempicka. Aquí por detrás también trae un grabado. Esto viene como en relieve y aquí por debajo trae su información. Y estas etiquetas vienen también en relieve. Por dentro es una caja en color lila. Se me hace muy bonita la combinación del amarillo y el lila. Y aquí trae una como tipo florecita. Trae como para que lo sientes. Básicamente esto es la caja. Como les digo, sencilla, pero me gusta. Está bonita. Esta es Lolita Lempicka. Salió en el año de 1997 y es una manzana envenenada. Está el envase, la botellita está basada en el cuento de Blancanieves. Ay, chicas, es súper divino. Aparte que el envase a mí me gusta mucho, es un envase ergonómico. Viene con las letras doradas, perdón, y también trae un poco de blanco con dorado. Esto es metal, el atomizador es metal, no se quita, como ya les había comentado, no se quita, así solo se spraya aquí por el tallo este. Y viene con esto transparente, es de un material muy, se podría decir muy corriente, pero ayuda a que no se te spraye, así es que lo conservo. ¡Qué belleza! Bueno, les cuento que este perfume tiene como notas de salida la violeta, la hiedra y el anís estrellado. Como sus notas de corazón tiene iris, amarilis, regaliz, raíz de lirio y cereza. Y como nota de fondo tiene abatonca, vainilla, vetiver, amizcle y praliné. ¡Ay, chicas! Van a decir que por qué me lo volví a reaplicar, pero realmente en mí queda suave, aparte de que a mí me gustan súper, súper intensos los perfumes. Este perfume, como yo les había comentado, leí mucho sobre él antes de comprarlo, pero realmente cuando lo probé me enamoró, sí estoy enamorada de este perfume, pero no es lo que yo creí. Bueno, les cuento que desde mi punto de vista, es una fragancia súper especial, una fragancia que tiene bastante personalidad, intensa, sí es intensa, pero nada más la intensidad la siento en su salida, ya que viene acompañada de un ramo gigantesco de violetas, también de regaliz y un anís, pero es un anís súper, súper potente, viene la nota muy marcada de anís. Si no les gusta el anís, no lo prueben, chicas, porque esto huele a anís. Después de un rato se siente toda la combinación de violetas. El anís nunca se va, pero lo acompaña ya como una nota suave de vainilla. Y la nota que a mí me fascina, que es una nota talcada, pero es un talcado muy suave, elegante. Es de mis aromas favoritos. Esto es de mis aromas favoritos. Es un perfume realmente fabuloso, chicas. Es adictivo. Es de los perfumes que los pruebas y siempre los vas a querer tener en tu colección porque te gusta, le llega a gustar tanto tu olfato que lo vas a querer estar oliendo repetidamente. En mí tiene una duración excelente de 8 a 10 horas. A mí los perfumes no me duran mucho y este sí me llega a durar de 8 a 10 horas. Tiene una estela moderada, tiene una estela moderada, no es súper potente, pero creo que cuando te pones este perfume
te sientes perfumada todo el día, sientes que te acompaña como un aura de este perfume. No es avasallador, no es de los, esos perfumes que llegas y sofocas a todo el mundo, entras a un cuarto, no, 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 para nada, se vuelve suave, pero se siente, se deja sentir, va y viene el aroma, como les digo, te acompaña todo el día. Ay, no. También les cuento que siento que no es un aroma muy común, es un aroma que no vas a encontrar en casi ningún perfume. Lo veo mucho para el otoño y el invierno, para uso diario. Yo realmente me lo pongo en todas las temporadas, pero como lo veo como un aroma otoñal, yo como les digo, a mí como me encantan súper fuertes, yo lo disfruto en cualquier temporada, no me incomoda para nada. Así es que si les gustan aromas dulces, sin ser agobiantes, chicas, y seductores, pruébenlo, deben probarlo, es súper bueno. Bueno, mis hermosas, hasta aquí mi pequeña reseña. Les mando muchísimos besos, les agradezco mucho que estén en otro video conmigo.